Trump. Trump. ¿Ya durmieron? Pues poco. A ver, rápido, ¿quién va a ganar? ¿Hillary o Trump? Hillary. Yo creo que también Hillary Clinton. Yo también creo que Hillary, ¿Pero es una esperanza o es un análisis? Eso, eso. Bueno, yo creo que sí hay razones para decir que está por encima de las preferencias, que en términos del colegio electoral tiene una ventaja relativamente cómoda, pero yo creo que llevamos algunos años en donde las sorpresas son casi la norma en los procesos electorales en el mundo. A ver, los dos escenarios para creo México. Creo que depende del entusiasmo de la gente que decida ir a votar el próximo martes. Es que ahí hay una cosa, el electorado de Trump, según dicen los expertos como Nate Silver, sí, el electorado de Trump sí va a salir a votar. Y esta semana, pues Hillary Clinton está haciendo campaña para que no se abstengan, ¿sí? Ahí está. Yo creo que a lo mejor esas encuestas parejas ayudan a motivar a los votantes de Hillary, ¿no? Pero aún en votos electorales, la subida de Trump en esta semana fue brutal, de 176 a 200. Sí. ¿Cómo le afecta a México si llega Hillary? Es decir, ¿qué va a pasar después de la visita de Trump, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa con México si gana Hillary? Escenario uno. Bueno, yo creo que despertamos más tranquilos porque el monstruo que se nos estaba acercando se evitó. Yo creo que tranquiliza muchísimo que pudiera ganar Hillary Clinton y que el miércoles sepamos que hay una mujer sensata, razonable, que entiende a México. El mundo va a respirar. Pero creo que no se nos acerca una buena relación, una comunicación fluida con Hillary Clinton, por lo menos en lo que queda del sexenio de Peña Nieto. ¿Se imaginan una Hillary Clinton sentada esperando nomás a que termine Peña Nieto para realmente hacer una relación con México, con quien quede en Los Pinos? No. Yo creo después que, de lo de Trump. Que básicamente sí. Creo que la animosidad de Hillary Clinton con el presidente Peña Nieto viene desde antes. Creo que fue una relación muy distante siendo secretaria de Estado. Creo que su desconfianza a este regreso del PRI fue manifiesta desde el principio, y la visita de Trump magnificó esa distancia con México. Yo creo que nos despertamos un poco más tranquilos, pero tampoco mucho más tranquilos si gana Hillary Clinton. Claro, lo que pasa es que lo estamos comparando pues prácticamente con un monstruo, pero en términos de política exterior o de la política de relación México-Estados Unidos, pues Hillary nos garantiza poco, no únicamente por la mala relación que señala Jesús, sino también porque sus políticas, ¿sí?, no son favorables ni al crecimiento de México, ni a la migración en México, ni a la imagen de México en el exterior. Entonces, vamos a tener problemas en la relación aún ganando Hillary, si bien de menor magnitud. Ella fue la primera en anunciar que va a renegociar o va a revisar el TLC, y no sabemos si precisamente en un contexto que, digamos, o en una dirección. Cuando se abre la negociación, nos hacen que va a terminar la historia. Pues sí, se sabe. Y si gana Trump, adiós. Bueno, si gana Trump, un escenario realmente catastrófico para México. ¿Vuelve Videgaray? Tendríamos que traer a Videgaray. Por eso decía catastrófico. Por eso. Porque lo tendríamos que traer. Si gana Trump, realmente todas las señales que tenemos son muy malas. El regreso o se va a encumbrar el racismo, se va a encumbrar el aislacionismo, la violencia política. Sería un escenario muy malo para México. Yo creo que no va a ganar Trump, y creo que con Hillary, o por lo menos lo que yo vi en los debates, vi a una mujer, a una política más o menos sensata, de corte más o menos liberal, con quien siempre hay la posibilidad de sentarse a conversar y hablar. México decidió intervenir en las elecciones de Estados Unidos, y ahora tendrá, espero en algún momento, que manejar esa intervención de algún modo. Nunca antes, corríjanme, había ocurrido eso en una elección de Estados Unidos, ¿no, María Amparo? ¿Recuerdas? No había ocurrido, pero lo que sí había ocurrido es que nos equivocáramos con respecto al candidato ganador, que fue con Carlos Salinas de Gortari, que con el Bush. TLC fue con Bush papá, y terminó ganando Bill Clinton, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues los errores se pueden enmendar, sí. La relación seguirá, es eso que llaman intermestica, se da entre la sociedad, entre las empresas, y tendrá que seguir adelante. Ahora, México, igual que decíamos con los gobernadores, ha actuado mal y tarde.
¿no? Uh-huh. Con respecto a cómo manejar esta relación. Y yo creo que va mucho más allá de la campaña en donde México sale vapuleado por todos lados, no solamente por Trump, sino también por los demócratas. Sí. Y yo creo que eso nos recuerda que olvidamos la relación más importante para el país, que desatendimos una relación que tendría que haber sido mucho más intensa en estos últimos años para defender al país en Estados Unidos. Pero creo que también es un recordatorio que tenemos un desorden en la casa. Difícilmente podría tener México una buena imagen en los Estados Unidos cuando no la tenemos en el país, cuando no es un asunto de tener simplemente una buena campaña de relaciones públicas y diplomáticas en Estados Unidos, sino que tenemos la inseguridad, la corrupción, la mediocridad del crecimiento económico. Difícilmente podemos presentarnos con una buena cara de vecinos confiables cuando creo que hemos tenido pues un par de décadas bastante malas. Muchísimas gracias por despertarte temprano y por venir. Gracias. Muchas gracias, Rafael Pérez Gay, Jesús Silva, Herzog Márquez, María Amparo Casar. Muy buenos días.